Es una tarta de manzana que lleva pocos elementos, sobre todo fruta. Se hace con 4 manzanas, 100 gramos de azúcar, 175 gramos de harina, una pizca de bicarbonato de sodio, una pizca de leche y 4 huevos. Mirá, ahí lo que pusimos fue manteca. En este molde, ¿ves? Tiene que quedar bien cubierto la manteca. Ahora le vamos a agregar acá 4 cucharadas de azúcar. Vamos con los 4 huevos ahora, mirá. A esto le vamos a agregar 100 gramos de azúcar. Bueno, lo dejamos un poco que se amare. Mientras tanto venimos acá y ponemos 175 gramos de harina leudante. A ver, el ayudante mulo, vení, limpiame. Acá vamos a preparar un poco de leche. A este le vamos a agregar una pizca de esencia de vainilla. Lo vamos a agregar. Bueno, esta masa ahora la dejamos un poco reposar y venimos con la manzana. Bueno, ahora lo que hacemos es acomodar. Ahí está Pablito afinando la guitarra. A esto le agregamos un poquito más de azúcar otra vez. Bueno, en este punto, cuando tenés el horno caliente, ¿ves? Esto bastante líquido, recién ahí poner el bicarbonato de sodio. Esto de bicarbonato de sodio, un pizquín. Lo distribuimos. Bueno, ahora lo volcamos ahí. Y lo mandás a horno medio, 40 minutos. Bueno, 40 minutos, 30 segundos. Dale. Un aplauso para el picador. No, vamos a escuchar música y vamos a... Pero pica primero, boludo, pica primero. Sí. Pica primero. ¿Sí? De la punta malla. Thank you.
hace como 9 años atrás, yo ya estaba en España todavía, me aparece un tal Johnny Montana. Digo, Johnny Montana como el personaje de Scarface de Al Pacino. Digo, bueno, Pablo estaba escuchando tu guitarra por MySpace. Yo MySpace me sirvió muchísimo para viajar por toda Europa, para tocar y eso. Me gustaría que improvise eso. Me mandó un par de playback, improvisá, me dijo. El tipo me depositó el dinero en mi cuenta bancaria. Y resulta que antes de ayer o la semana pasada, me contacto con un amigo porteño, un viejo choto como yo, pero que le va mucho otra noche, que está todo el día escuchando techno, house, y sabe muy trip, no sé qué, sabe mucho de esa movida, ¿no? Y le conté esta anécdota, ¿no? Y resulta que es re famoso el monstruo. Pero es que es el Gardel del DJ-sismo. Hay un chiste que yo lo escuché ayer y me mató, me encantó. Dice que existe un paraíso europeo y un infierno europeo. El paraíso europeo tiene un banquero suizo, un cocinero francés, un amante italiano, un mecánico alemán, y viene el infierno. El banquero es italiano, el amante suizo, el cocinero es inglés, el mecánico es francés y el policía alemán. Es el infierno. Este tema lo compuse en París, ciudad entre dos cielos. Ce citoyen, formez vos bataillons. Este tema se llama Oceanía y lo hice acá en Madrid. Siempre digo que el arte, los eventos culturales, un recital de rock, puede cambiar el mundo, puede ser sanador. La música de Reñando es una música relajante, calmante, que te va a llevar a las raíces de la tierra, hacia adentro, hacia vos, y después a conectarte con tus raíces. Los locos del Borda, los esquizofrénicos, los que no pueden pilotear su cabeza, deberían escuchar esta música, deberían escuchar a Pablo. Dejá que las raíces vayan para el centro de la tierra. Thank you.
Bueno, ahí va. Limpia así. Eso lo acabo de sacar de la galera, que lo sé. ¿Qué vamos a comer bien? ¿Qué siempre? Bravo. Qué bueno que viniste, Pablito. Qué bueno, boludo. Ataquen y hagan el final. Mulo. Querido Pablo, el programa fue, loco, fue. Dale, te nos tenemos que ir porque nos están echando. Un gustazo, loco. No, el gusto es realmente mío. Realmente, el abrazo. Estuvo buenísimo. Bien, aprendí, bien. Aprendí a hacerlo. Aprendí. Chao, hasta luego, nos vemos. Moldamos, ahí va. ¿Qué es que ni vi?